Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo el nuevo tráiler de Apex Legends. Voy a hacer mi reacción video, no sé, es mi primer estilo de video así. Vamos a ver qué trae la nueva temporada de Apex, la número 4, y ya cumple un año este juego, así que vamos a ver qué cosas nuevas trae. Este es mi micrófono, se los presento, es micrófono de gente pobre. En fin, vamos a verlo. 1, 2, 3, vamos a ver. From the core systems to the outlands, Hammond Robotics has been at the forefront of progress, revolutionizing and innovating the future. Our new Hammond Robotics is committed to leading the outlands into the future through extraordinary breakthrough solutions in colonial manufacturing, transportation, security, and now introducing our advanced development in energy production and distribution. The Hammond Robotics Planet Harvester. Here at Hammond Robotics, the people of the Outlands are our number one priority. Hammond Robotics. Ese último set no me gustó para nada, pero... Oh, wow. Jekyll and Ivy. You know what this match needs? A game changer. Ahí lo tenemos a Revenant, el nuevo personaje. Battle Pass, a ver, que trae el Battle Pass. Perfect Soldier. O sea, son todos en modo robot, digamos. Modo Cyber, no sé cuánto. Muy parecido a la skill de Minaj. Surprise. Ok, yo no quiero decir nada, pero me parece que el hitbox de Revenant parece muy chico. Vamos a bajarle volumen, así puedo hablar mejor. No se ve mal el trailer, está bastante bien, solo que... Me gustaría que empiecen a poner más de un personaje por temporada, eso estaría muy bueno. Pero bueno, también no quieren romper el juego, no quieren mandar 10 personajes y que estén todos desbalanceados, lo entiendo eso. Mostraron un par de cambios de mapa ahí, creo. Por lo que estoy viendo. Estoy intentando de ir parte por parte para analizarlo mejor. Esto es una nueva parte del mapa. Que se ve genial esa parte así del cielo, está muy bien. Se ve que Hammond, Hammond es la empresa de Hammond. Sí. Va a ser ahora parte del mapa, eso está bueno. Acá vemos a todos los personajes, pero en modo... el robótico, digamos. Los sets, si son estos... no sé, este set está bien. Pasa. Pará, un segundito. Así como mierda, volver para atrás, sin irme tan lejos. Bueno, el otro set lo pasa muy rápido. Este... Ok. Ese no me gusta. Crypto, por Dios. Es horrible este set. No, no sé, a mí no me gusta. No me parece muy bueno. Perfect Soldier, Legendary Legend Skin, The Right. Este es un Hell Drain, Rare Legend Skin. Esto está interesante. Es como una mezcla entre Mirage y... Y no sé, la... no sé qué decir. Es raro. O sea, crea sus propias ilusiones. Y
y sirven para baitear, digamos, pero no. No sé. Habrá que ver qué tan roto está después en el juego. Después se ve esa bola, esta cosa acá, que no sé qué vendría a ser. Acá la finish, digamos, la forma, el taunt cuando matas a alguien, está bastante viola. En sanguinario. Ahí está, Gibraltar en modo soldado. Parece Iron Man, está bien hecho, eso me gusta. Qué sé yo, está bien, vamos a ver mañana. Mañana sale esta, supuestamente esta nueva season, así que vamos a ver qué onda, qué tal está. Ey, esa cabra ahí está re piola, no sé quién era, pero está piola. En fin, ese es el video, espero que les haya gustado. Comenten ustedes ahí qué es lo que piensan, qué creen acerca del tráiler y de la nueva temporada. Si Apex ya está muriendo para ustedes o todavía tiene más chances de seguir. Si tiene más chances de seguir adelante o ya murió Apex después de un año. Ya no da para más, el pobre Apex. Coméntenme ustedes qué piensan. En fin, nos estamos viendo en el próximo video.